¿Algún familiar directo ha tenido cáncer? ¿Cuántas veces a la semana tomas frutas y verduras? Son algunas de las preguntas que realiza la herramienta web y móvil PDP Cáncer. Es la primera aplicación de España desarrollada para prevenir y fomentar un diagnóstico precoz de algunos cánceres como el de mama, próstata o colon. Por un lado, informar, y informar de manera general acerca de los tumores más frecuentes, eh, cuáles son sus causas, los síntomas. Y por otro lado, tiene el objetivo, y quizá el objetivo más importante, de implicarte en el diagnóstico precoz y en la prevención de, del cáncer. La aplicación ha sido impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba y diseñada por la empresa cordobesa, no solo software a modo de videojuego para hacerla más atractiva. Ofrece a los usuarios básicamente unos test de riesgo, de diagnóstico de riesgo y unos test saludables y todo enfocado a conseguir una, un correcto diagnóstico precoz del cáncer y unos hábitos saludables que le ayuden a simplemente evitar el cáncer. Te preguntan la edad, te preguntan hembra o varón, te preguntan si has padecido, tienes alguna enfermedad. Y luego ya ellos te van a responder si lo haces bien o si por el contrario pues debes de aminorar. Pues no comer tanta grasa o no beber, ¿qué te digo yo? En vez de tres copas, tómate una. Según el oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba y responsable del desarrollo de esta aplicación, Juan de la AVA, el 50% de los tumores se pueden evitar con un estilo saludable de vida. Eh, bueno, si lográramos una, una difusión importante.